En el último modding a mi PC hice dos Infinity Mirrors, pero aunque quedaron espectaculares, dejo el link en la descripción, tenía tres problemas. El primero, que al hacer cajas totalmente selladas, no permitían la entrada de aire por arriba ni por el frente, subiendo la temperatura del PC. El segundo problema era que el vidrio falso o espejo era tan pesado y al final el calor manchaba el vidrio constantemente, teniendo que estar limpiando. El tercer problema incluía un dispositivo para controlar los colores por software. Esto te permite utilizar dispositivos RGB controlando a la vez todo el PC con un solo color. Pero quería experimentar con dispositivos ARGB, que a diferencia del RGB común, el ARGB permite dar color diferente a cada LED, generando efectos increíbles desde la tarjeta madre. Este video no está patrocinado por nadie, es un hobby que puede ayudar a otros a hacer modificaciones a sus cases de PC. Además, reciclé partes de pantallas de laptops viejas, extrayendo el film reflectivo que pegué dentro del case para dar más brillo. También descargué archivos 3D gratuitos de Asus que imprimí en 3D para tapar los cables de alimentación de la tarjeta madre y aproveché partes del acrílico cortado para pegarlos en la impresión. Decidí reemplazar los Infinity Mirror por acrílico de 5 mm. Hice un diseño personalizado y lo llevé a un Fab Lab para hacer el corte y grabado en una cortadora láser, permitiendo así la entrada de aire al PC. Los Fab Labs son espacios colaborativos en donde puedes prototipar casi cualquier cosa. Debes de hacer tú mismo el diseño. Puedes utilizarlo siempre y cuando lleve tus materiales y seas parte del centro de estudio. Hay una red de Fab Labs en donde puedes encontrar estos equipos, generalmente en las mejores instituciones de formación profesional. En mi caso, utilicé el acrílico de los monitores, ya que dentro de cada monitor existen capas de acrílico que sostienen las capas reflectivas. Generalmente los ventiladores ARGB son sumamente caros y encontré un pack barato de 3 ventiladores, pero de color rosa, por lo que ya saben que lo que tocaba era tapar bien las aspas y pintar de un color apropiado. Me gustó mucho el efecto de Infinity Mirror, así que corté el film reciclado de las laptops viejas y lo pegué reflejando la luz de los LEDs. Coloqué los ventiladores superiores y frontales ARGB en su lugar y conecté todos en serie. Las tiras LED las conecté al hub, conectando el conector de 12 voltios y 4 pines directamente a la tarjeta madre. Compré adicional dos tiras flexibles neón que van directamente conectados en conjunto con los conectores ARGB. Estaba por cerrar el case y me acordé del por qué quería convertir todo a ARGB. El ARGB del ventilador del AMD 3700X es el mejor ventilador ARGB del mercado y estaba subutilizado. En cuanto a controlar color por software se refiere, desconecté el cable del RGB del ventilador dejando solamente el conector USB que va hacia la tarjeta madre, permitiendo controlar los colores con el software Wave Prism, desarrollado por Cooler Master. Esto permite hacer cambios de color direccionados al logo, a los anillos LED
y al ventilador generando efectos personalizados. El resultado es una modificación al PC con RGB, ARGB, neón y acrílico cortado con láser y un pequeño efecto de Infinity Mirror. Todavía tengo un conector RGB libre en la tarjeta madre. Veré si puedo sincronizar todo el escritorio desde la PC, pero esto será otro video. Si te gustó, agradezco tu like y tu suscripción. Cualquier pregunta, hazla en los comentarios, con gusto te contestaré.